Okay, my kids. So, in this case, we have different kind of adverbs, right? We have adverbs of manner, of place, of time, of degree, and as well of frequency. We already practiced about adverbs of manner because they are very and really common. And as well, today I'd like to work with you a frequency adverbs as well, because they are really, really useful as well. So what is the first activity that I have for you? First of all, I'd like that you can please analyze something. When you are using these frequency adverbs, you must remember something in this case. Analyze. Always you have subject plus verb plus complement. Let's imagine that this would be the general rule, okay? And if you analyze, you may say like Juan plays soccer, okay? Now, this is like a basic sentence, but you can change or you can add more information. What happened if in this sentence you decided to add one frequency adverb? Hold on a moment. Like, for example, let's imagine that you wanted to add one frequency adverb. For example, yeah, in this case, analyze. For example, what are the frequency adverbs? Like, for example, always, usually, often, sometimes. I think you have, let me see what's the word that exactly you have. You have seldom. Because there are not only one, you have more than one. Seldom and never. Yeah. These are frequency adverbs, all right? But what is the rule that you must remember? If you are using verbs like this, verbs, if you are using verbs like this, these frequency adverbs goes before. In this case, like this. But if you are using, let's imagine another verb. If you are using the verb to be like this, if you are using the verb to be, analyze in this case like this, the frequency adverb go after. So what is in this case the verb to be? Is, and are, whatever. I am always happy. He is always happy. They are always happy. You see? After the verb to be, you have to use the frequency adverb. And when you are using verbs, the verbs go before. The frequency adverb go before the verb. Okay? That is the thing that you have to remember. Now, let's analyze the next thing. What happened when you have nouns and adjectives? When you are using this, of course, you have to analyze that first of all, we use adjectives and then nouns. Happy face, for example. First of all, adjectives and then nouns. Es lo que usted debe acordarse. Una oración normalita. O sea, en el examen van a estar los nouns y los adjectives. Claro, porque son parte de la gramática. Ah, ok. Verán. Una oración, digamos, básica, se compone de sujeto, verbo y complemento. Este verbo puede ser un verbo de acción o puede ser un verbo de estado. Profe, ¿qué es verbo de acción? ¿Qué es verbo de estado? Ya. El verbo de acción es lógicamente lo que nosotros podemos como que ver. Es decir, si tú ves a alguien bailar,
Tú ves la acción que se mueve. Tú ves esa acción. Correr, estás ejerciendo una acción, ¿no es cierto? Saltar. ¿Qué otro verbo creen que es de acción? Comer. Comer. Happy. What? Happy. No, ese es adjetivo, verbo. Run, correr, ¿no es cierto? Todo lo que usted vea son verbos de acción. Ahora, existen otros que se llaman verbos de estado. Es decir, estos verbos no se pueden ver. Por ejemplo, think. ¿Sabe qué es think? Cerebro. What, Dana? Pensar. Pensar, mire, think. Es un verbo de estado, porque usted no puede ver lo que yo estoy pensando. O alguien aquí de repente es como el profesor X de X-Men que puede ver. ¿No? Entonces, ese es un verbo de estado. Los verbos de acción, los que ustedes puedan ver, y los de estado, los que no se pueden ver. Eso, como por ejemplo, el amar, como por ejemplo, el sentir, el pensar, el imaginar, son verbos de estado. ¿Ya? Ahora sí. Sería como el concreto y el abstracto. Ya, ajá. Ahora, mis guapos, ¿qué es lo que usted debe acordarse? Cuando usted esté utilizando en una oración el verbo to be, ¿sí? Y si usted utiliza adverbios de frecuencia, estos adverbios de frecuencia los va a utilizar después del verbo to be. Pero si usted utiliza verbo, cualquier verbo, sea de estado o de acción, estos en cambio irán antes del verbo. Es lo que usted debe acordarse. Ahora, mire, esta es una oración, digamos, que es súper básica. Y una oración básica se compone así. Pero aquí yo puedo añadirle sustantivos y adjetivos. ¿Qué pasa si es que yo añado sustantivos y adjetivos? Yo tengo que acordarme que primero yo debo colocar los adjetivos y después los sustantivos, ¿sí? Si es que después yo tengo artículos, por ejemplo, yo añadiré artículos primero y después el adjetivo y después el sustantivo. Y todo esto yo puedo ir añadiendo a una oración general. ¿Ok? So, what is in other words, or to sum up, what is the thing that I'd like to do with you? Here you have some sentences. Okay? Yeah. What is the thing that you have to analyze? First of all, in the sentences, you have to analyze what are the subjects, los sujetos. And then you have to analyze what is the verb. And then you have to analyze the complement. All right? So, first of all, could you tell me in the sentence number one, what is the frequency adverb, my students? Usually. Usually, perfect. Usually is the frequency adverb. Yeah, lo hemos identificado. What is the verb? What is the verb? Get up. Get up. Excellent. Get up is the verb. Ahora ya hemos identificado usually y get up. Si es que solo tuviera que utilizar estas dos palabras, ¿qué palabra coloco al comienzo y cuál después? First, get up, and next, usually. Ya, vamos a ver qué nos dice la regla. Cuando tengamos verbos y tengamos adverbios de frecuencia, los que primero colocamos al inicio son los adverbios de frecuencia y después los verbos. A menos que sea verbo to be. Dicho esto, si solo tendríamos que ordenar estas dos palabras, ¿cuál iría primero? What would be first? Usually. Usually, and then get up. Yeah, perfect. Tenemos que ordenar las oraciones. ¿Esa oración? Ajá. Yes. So, in this case, what do you think? Now, you have the verb and then you have the frequency adverb. Let's analyze the subject. What is the subject? My brother and I. Yeah, my brother and I. Perfect. This is the subject. Okay. No se olviden. Regla. Sujeto más verbo más complemento. Yeah. So, in this case, a ver, pongamos el frequency adverb aquí para que no se olvide.
Yeah. Okay. Make it easy. Yeah. So in this case, my kids, tenemos sujeto, my brother and I. Ahora dice que debemos utilizar o encontrar el adverbio de frecuencia, frequency adverb. What is? Get up. Get up. Usually. And then, ¿qué nos pide después? Get up. Get up. And then, ¿cuál será el complemento? Six. In the morning. Yeah. In the morning. Muy bien. Y usted a lo mejor se pregunta, profe, pero ¿puedo poner a lo mejor primero in the morning y después at 6:45? Si es que nosotros hacemos en español, mire que no está del todo mal. Mi hermano y yo usualmente nos levantamos en la mañana a las 6:45. No está mal, ¿no es cierto? Pero en inglés, estos de aquí, vamos a llamarles timers. ¿En qué nos ayudan estos? Estos son como que digamos las partes que nos ayudan a nosotros identificar, en cambio, en qué parte o en qué tiempo se realizan, digamos, estas acciones. Puede ser hoy, puede ser ayer, puede ser mañana, puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche. Es decir, estos de aquí son los adverbios de tiempo. Y estos adverbitos de tiempo, nosotros los podemos utilizar al final. En este caso, lo correcto es utilizarle a este adverbito en la parte final, in the morning. Yeah, okay. Now, let's go with the number two. What do you think is in this sentence? What is the subject? I, Micaela. Okay, what is the verb? Take. Yeah. And then, what is the frequency adverb? I take a shower. Yeah. Sometimes. Pero, analicemos la regla. ¿Quién dice que va primero, el adverbio de frecuencia o el verbo? La frecuencia. Yeah. ¿Y por qué me dijeron take primero? A ver, vamos. I sometimes take. A shower. Before breakfast. Yeah. Entonces, miren que, por ejemplo, esto de acá viene a ser que el complemento, mm-hmm. o digamos el adverbio de tiempo. Este, en cambio, es el efecto de la acción, ¿no es cierto? Take. I sometimes take a shower before breakfast. Yeah. I am going to ask you something. And then, in the next part, we have number three. We have my dog Winnie the Pooh. When I have always eat breakfast in the kitchen. Yeah, what do you think is the order? My dog Winnie. Yeah. Do you have a dog, Maite? Yeah. Okay. Always. My dog Winnie always. In the kitchen. No, it's in the kitchen. Yeah. When I have breakfast. Yeah, excellent. Ahora, no te olvides que cuando utilicemos el verbo to be, am, is, are, aquí estos, ahora cambian, ¿no es cierto? Yeah, perfect. Very good. Yeah, and then, what about the number four? We. ¿De dónde lo sacaste el we? Que yo no lo veo. Ay, está allá abajo. I, all right. I. Always. Wait. My teeth. My brush. What? My always brush. ¿De dónde sacaste my brush? A ver, I always. Brush. Brush my teeth. Yeah. ¿Qué imaginación que tienen? After breakfast. Uh-huh. Ahora, antes, bueno, esto es lo que común se hace, ¿no? I always brush my teeth after breakfast, ¿no es cierto? Ya, yeah. ¿Y cuántas veces nos recomienda el doctor Molitas?
Eso, tres veces. Ah, muy bien. Vamos. The next one is, cool, we video games sometimes before school and play. A cool video game. Yeah. Very excellent. Yeah. What do you think is a cool video game for you? What is a cool video game? Mario Bros, maybe? GTA. Yeah, okay. All right. And then, yeah. Okay. Okay, my kids. What about in number six? In number six, we have? Yes. Yes, what? This is the number six. Yeah, but tell me, what is the subject then? Okay. I. What else? Often. Run. Do. What else? Because. I'm late. To the bus stop. To the bus stop. Okay. If you want to analyze, if you want to change, no matter. And then, what about number seven? I am. Mm-hmm. You are? Never. Right now. In the mornings at school. To be honest, I don't think so. Sí, yo también siento que está raro. Ya. No sé si se percatan que los moraditos como que los colocamos al final. No sé, por ahí de repente alguien quiere analizar eso. Ya. Yeah. Number eight. We often. We often. I have lessons. At home. Yeah. Okay, and number nine. I Micaela. I miss often. My friends. There is dance learning. Yeah. What is the meaning of miss? Extrañar. Eso, extrañar. Oh. Pero también miss significa señorita. Señorita. Miss significa señorita, ¿ya? Ok. Miren,